Román, bienvenido al programa, ¿eh? Muchas gracias, señor, por habernos invitado en esta linda noche para poder hablar un poco de lo que es el rubro nuestro, que es los fierros, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la gran pasión, tanto tu papá como La vos. herencia. Y es algo realmente que llama la atención porque, como recién mencionaba tu papá, el hecho de combinar la relación, ¿sí? Y llegar a tener la misma pasión no es nada fácil, ¿no? No, no es nada fácil, pero la verdad lo sorprendente no es que nosotros lo sigamos a él, sino que ahí arrancó mi bisabuelo y después siguió mi abuelo y después mi papá y después nosotros. O sea, digamos que hay un linaje antes que nosotros. Hay alguien que arrancó hace más de 80 años y es sorprendente que se haya mantenido, ¿viste? O sea, eso es fruto del uno poder ver cómo crece y cómo y se va entusiasmando y se va aprendiendo de a poco con lo que es el negocio familiar, ¿no? Y desde chiquito te gustó. Sí, desde No es que tu chico. papá te llevó al taller como diciendo, mira, hijo, vos el día de mañana te tenés que hacer cargo. No, sino que fue una pasión No, no, mutua, no, ¿no? es una elección, viste, que tuve de chico ya por ir a primero principal cuando mi abuelo tenía en sus automóviles, en su garage, viste, era una cosa de subirse arriba de los Forad, de los Ford V8, viste, era hace mucho que viene. Y mi abuelo cuando era más chico me llevaba a los eventos, cuando él todavía podía caminar, me llevaba a los eventos. Hoy él todavía vive. Bueno, como te dije, él es uno de los precursores de lo que nosotros llevamos hoy, y bueno, se lo agradezco siempre, viste, por dejarme, viste, pertenecer a este mundo, a él y a mi papá, viste, a los dos tengo que agradecerle. ¿Qué haces dentro de la empresa? Contame un poquito, te dediqué al Y marketing en yo tu me país. dedico al marketing, me dedico a las ventas, a la atención al cliente, está bueno, también me dedico un poquito, viste, de vez en cuando desarmo algún motor, viste, siempre estamos A la parte mecánica, en la digamos. parte de mecánica, siempre es Ajá. bueno, viste, al pie del cañón en cuanto al aprendizaje, obviamente que uno no se la sabe toda y bueno, faltan muchos años, que son los que tiene mi abuelo y tiene mi padre para poder llevarse bien con esto, que es un tema muy amplio y no es fácil conocerse todos los repuestos de un día para el otro y ni de un año para el otro. Así va. También te dedicas a los diferentes, te he visto en diferentes eventos ya que hemos trabajado juntos, ¿sí? Con las personas que están interesadas con esos autos antiguos a pasear a los novios, Ah, ¿sí? sí, te he frecuentado varias veces a vos, viste, justamente en tu trabajo, y mi trabajo se ha mezclado en un casamiento Sí, o en alguna fiesta de 15, viste. Digamos, siempre estamos al pie del cañón en cuanto a la felicidad de la gente, en cuanto a la gente hacerle pasar un buen momento, o en tanto en tu tema de la fotografía o de las filmaciones, o hacer un buen book de fotos para que la gente lo recuerde para toda la vida, como nosotros, un viaje memorable en un auto, que yo soy el chofer, para que lo recuerde para toda la vida, que es algo lindo no, aparte se nota la gente, qué bueno, que a la eso gente le es. gusta. Nosotros hemos, bueno, yo hace poco llevé una pareja, viste, de 60 años de casado, y la verdad que era emocionante, viste, el ver, yo no lo vi, viste, pero ellos recordar, rememorar cuando su padre, cuando su madre, cuando su abuelo los llevaban a pasear por la ciudad o el primer autito que tenían, viste. Eso, o sea, cada auto tiene su historia para contar. Uno ve, entra ahí al taller y no es un fierro viejo, no es una lata sin vida, es algo que alguna vez le perteneció a alguien, que alguna vez fue fruto de alguna tristeza, de alguna alegría. O sea, hay muchas cosas. Qué bueno. Es lo que mencionábamos recién con Dani, ¿no? El hecho de lo sentimental, cómo se va compenetrando en esto lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Y estos autos tienen muchas historias, eso es bueno. Y lo lindo realmente te felicito, trabajar en familia, con tu papá, con tu hermano, todo, eso tiene mucho valor, ¿no? Sí, también tengo, como te digo, hablando de mi hermano, tengo a mi hermano que también es un apasionado, que está en el tema de pintura, viste, que se va perfilado para ser bueno. Y bueno, el día de mañana estamos seguros de que yo y él vamos a hacer los que vamos a seguir con este tema, y algún día mis hijos y mis sobrinos y mis nietos. En síntesis, esperamos que, como quien dice, es como, ¿quién diría una suerte, viste, de los Juegos Olímpicos, que la llama no se extinga? Claro, que no se corte ¿Viste? esta Que se relación y que lleva la siga antorcha, funcionando. que la antorcha va viajando año tras año, década tras década. Hace más de 100 años que se festejan los Juegos y todavía está la antorcha emblemática, tan ardiente como los primeros Juegos. Bueno, muchas gracias por venir, No, Román, muchas ¿eh? gracias por invitarnos y Va a bueno, ser la primera vez junto con Dani, seguramente nos esperamos estaremos viendo. frecuentar y bueno, que siempre el óxido nos pueda reunir de nuevo, ¿no? Esta pasión por los Esta motores. pasión por los ¿Eh? motores. Gracias, Román, Muchas por gracias por tu venir. espacio, por Bueno, brindarnos tu posibilidad de venir.
Nosotros continuamos con más Montequín TV. Ya vemos.